Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, Buenas noches. bienvenidos. Buenas Si noches. de repente me escuchan cortado, me avisan. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Por ahí se están conectando todavía. Ya vamos a empezar. Estamos. Bien, recordarle, ¿verdad?, que en la plataforma están ya instalados los laboratorios y exámenes finales de esta semana para que puedan terminar con éxito su diplomado de marketing digital. Los que se han inscrito en Inbound Marketing, ¿qué fecha les han dado de inicio? ¿O todavía no les han dicho? ¿Julia? Todavía No, no. Todavía no. a mí todavía no. Todavía no les han dicho fecha. Ok. Ni horarios, nada. Hay que estar pendientes ahí. Hablé con el jefe, ya le expliqué lo de mi horario, así que ahí él ya mañana me va a dar respuesta, dice de qué horario me va a dejar. Me imagino que ya después de eso les van a dar fecha y hora, ¿verdad? Bien, por ahí ya están ingresando. Voy a compartir pantalla para que podamos terminar el contenido de ayer. Permítanme. En lo que terminan de conectarse los compañeros, vamos a dar continuidad a este tema y después empezamos tema nuevo. Bien, miren por acá, nos habíamos quedado en esta, ¿te acuerdan? En los elementos del inbound marketing, ahí terminamos de explicar hasta el proceso de automatización del marketing y hoy vamos en cómo funciona el inbound marketing. Fíjense que les quería poner un video, pero déjenme ver. No me deja pegar el enlace. Déjenme ver algo, permítanme. Vamos a ver si logro por aquí abrirlo. Me carga, en lo que me carga les voy a dar la parte teórica y después si puedo les pongo el video. Bien, miren, en el mercado fíjense que se ha ido como adaptando estos cambios que vamos viviendo poco a poco, ¿verdad? Y de la misma forma podríamos decir que el origen de inbound marketing es como esa respuesta adaptativa a los cambios que se va viendo en el proceso de compra. Este proceso pues no solo representa el modo en que los consumidores compramos. Todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, se Sí. escucha. Sí, licenciada, le escuchamos. Buenas noches. Sí, se escucha perfectamente. Gracias, buenas noches, Miguel Ángel. Bien, les decía, este proceso no solo representa el modo en que los consumidores compramos, sino que refleja también el proceso de decisión de compra y la manera en que vivimos como cada fase, desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. Por eso es importante que ustedes como están estudiando como esta parte del marketing, comprendan también, incluso como clientes, que nosotros vivimos cinco etapas en nuestro proceso de compra y esas no las vive ni el vendedor, ni el mercadólogo más crack de la empresa o marca que nosotros consumimos. Esa en definitiva la vive el cliente. Nosotros somos los que vivimos las cinco etapas del proceso de compra y en esa, pues la primera es, como les decía anteriormente, el proceso de reconocimiento de la necesidad, ¿verdad? Eso no está en la lámina, pero sí les voy a explicar un poquito. Son cinco etapas. La primera es el reconocimiento de la necesidad. La segunda es la evaluación de la información. La tercera es la parte en donde, bueno, la segunda, perdón, es la búsqueda de información. La tercera es la evaluación de estas opciones. La cuarta es la decisión de compra y la quinta es el post-compra. Esas son las cinco etapas que vivimos nosotros como clientes desde el proceso de compra. ¿Alguien ya había escuchado esas cinco etapas del proceso? Si alguien ya las había escuchado, me levantan la mano. César ya las había escuchado. Julia también, excelente.
Bien, entonces, ¿en qué consiste, verdad? Va rapidito para poner un ejemplo, y creo que ya lo habíamos platicado en unas clases anteriores, cuando usted reconoce que le hace falta algo en su casa o en la oficina, esa es la primera etapa. Si usted de repente ya lo reconoció, comienza a buscar opciones para ver dónde lo va a comprar, a cuánto se lo van a dar, cuáles van a ser las características de este producto o servicio, etc. Al tener al tener más de una opción, de 3 a 5 opciones, usted pasa a la siguiente etapa de la evaluación, en donde usted va a, valga la redundancia, evaluar cuál de todas esas opciones es la mejor para usted, cuál le conviene, cuál se ajusta más a su precio y a sus necesidades, cuál si es un aparato tecnológico, cuál, por ejemplo, se ajusta más a las características que usted andaba, perdón, que usted andaba buscando, etc. Y al encontrar ya la mejor opción, pues usted ya decide y pasa a la parte número 4, que es la decisión de compra, y adquiere el servicio o el producto en cuestión. Y el postcompra, habíamos hablado el tema de que puede ser negativo o positivo, es decir, si el vendedor no hace un oportuno postventa, el postcompra puede ser de manera negativa si usted está teniendo una mala experiencia con lo que compró. Entonces, lejos de ser bueno para la marca, es malo porque el cliente se siente confundido, insatisfecho, se siente decepcionado de lo que compró y nadie en la empresa está haciendo el postventa adecuado y oportuno para que este cliente, ese sentir, lo canalice y se lo diga a los representantes de marca y pueda dar un giro de 360 grados y no quedarse así. Pero cuando el vendedor hace su postventa oportuno, entonces eso puede cambiar, aunque el cliente esté un poco incómodo con la marca. Y el positivo, pues ese no hay mucho que decir. Cuando los postventas son positivos, pues obviamente hay un vendedor haciendo su trabajo tras bambalinas y además el producto en cuestión no ha dado ningún problema y por eso el cliente también se siente a gusto con la marca. Entonces, así funcionan como esas 4 etapas, esas 5 etapas, perdón. Entonces, el proceso de compra tiene que ver justamente con el momento actual y cómo la forma en que usamos de repente nuestras tiendas en línea, las apps, el internet, las tiendas e-commerce, incluso las tiendas presenciales, para investigar, decidir, comprar, pero también con la manera en que gracias al internet, por ejemplo, las apps ahora, los buscadores, los e-commerce, entonces las empresas tenemos como esa capacidad de poder llegar o de poder hacer llegar como a nuestros clientes toda nuestra información, todos nuestros mensajes, nuestro contenido de todo tipo, informativo, promocional, adecuado, en el momento justo, a las circunstancias que se presenten y a cualquier tipo de cliente. Y para ello es que también en esta parte se recurre al inbound marketing porque se hacen buenas campañas si hablamos de la parte digital. Campañas de inbound marketing que puedan llegarle al consumidor o al cliente en cuestión, ¿verdad? De ahí entonces está también la parte en donde tenemos que saber diferenciar. Y les pongo la diferencia entre inbound marketing y outbound marketing. Aunque estos son considerados, puede ser que sean considerados que no son dos conceptos como excluyentes, ya que pueden como formar parte de un mismo conjunto de acciones. Es cierto que sí existen algunas diferencias básicas que vamos a detallar. Entonces, por ejemplo, el outbound marketing utiliza medios tradicionales para alcanzar a los clientes, como puede ser la radio, puede ser la televisión, el periódico, mientras que el inbound marketing ya emplea medios digitales como los blogs, redes sociales, buscadores, páginas web, etc. El outbound también pasa que se centra mayoritariamente en la marca y en el producto. Mientras que el limbo, y aquí es donde viene la importancia del curso que van a recibir, se centra en el usuario y además en el cliente potencial, en ese buyer persona que hemos identificado y que queremos que sea nuestro cliente, que de potencial pase a ideal, a leads, a un cliente actual.
Entonces, también en el outbound, la comunicación es como unidireccional, debido como a los medios que se emplean, ¿verdad? Y en el inbound marketing hay una interacción, la comunicación ya es más amplia y es bidireccional y es más fluida. Las campañas de outbound suelen ser también más masivas y dirigidas a un gran público, mientras que las campañas de inbound marketing suelen ser como más segmentadas y van dirigidas al público objetivo del que hemos venido hablando en el tema de la segmentación. Esas son como algunas diferencias. No sé si las fueron ahí anotando, ¿verdad? Pero esas son algunas diferencias. De ahí están las etapas de la metodología INBO. Aquí están la etapa 1, que es la atracción. La etapa 2, que es la conversión. La etapa 3, que es la educación, y la etapa 4, que es el cierre y la fidelización. El inbound marketing se basa en estas 4 fases y estas corresponden también a las etapas, digamos, del proceso de compra del usuario, ¿verdad? La atracción, conversión, educación y cierre y fidelización. Cuando hablamos de la atracción a través de distintas técnicas de marketing y ventas y la publicidad, como el marketing de contenido, las redes sociales, el SEO, los eventos, se atrae y se dirige a un usuario hacia una página web con información que sea útil para conocer y entender bien la necesidad. Y ahí entra la etapa de compra, del proceso de compra, la primera. Digamos que para ello es preciso diseñar como estrategias de atracción que se articulen como en torno al contenido creado que se va a publicar en la página web o en el blog o en las redes sociales y también en otros portales que la marca tenga o la empresa tenga. Y con el tiempo, digamos que después se indexa con los buscadores. Cuando digo perdón. Cuando digo indexa, o sea que se vincule con los buscadores. Este contenido, digamos que es consumido por los usuarios que lo comparten y se acaba generando, por supuesto, más tráfico, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea de forma correcta, podemos conseguir curvas de aceleración de tráfico, que es lo que a veces las marcas que hacen mucho marketing digital buscan, esa aceleración de tráfico. Y esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más, digamos, más amables o más amigables, ¿verdad? Que eran los que digamos, más se trataban cuando esto empezó o cuando se empezó a hablar del inbound marketing, sino que también es resultado de la aplicación combinada de otras estrategias de atracción. Entonces, lo que genera atracción es como el SEM, el Facebook Ads, anuncios en televisión también, aunque es marketing tradicional, el radio, que también se pueden emplear, aunque sea marketing tradicional y esté más enfocado al algo, también se puede aplicar en el inbound marketing. De ahí, cuando hablamos de la conversión, esta fase consiste en, digamos, como la puesta en marcha de los procesos y de las técnicas para convertir como esas visitas que recibe una página web en registros para la base de datos de la empresa. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando se meten a Facebook de mi marca o cuando se meten a mi página web o a mi blog? Buscamos un registro, o sea, buscamos que el leads, ese contacto, se convierta en cliente, que de cliente potencial pase a cliente actual. Entonces, básicamente la conversión es eso, convertir la visita que se recibe en nuestros diferentes portales, digámosle así, para no casarnos con la página web, para ir haciendo nuestra base de datos. Y ir haciendo esa base de datos quiere decir que usted va haciendo un cuadrito en donde están todos sus clientes actuales, ¿verdad?
Eso es lo que va haciendo. Que todos esos clientes prospectos pasen a ser clientes convertidos, o sea, que compren, ¿verdad? Entonces, para esto se le ofrece contenido al cliente que sea realmente relevante, personalizado, ¿verdad? Al usuario o al buyer persona, que se pueda descargar a cambio, por ejemplo, de rellenar un formulario con sus datos, como para ir empujándolo y orillándolo a que nos dé su información, ¿verdad? Así, cuando ya hemos sido capaces de generar como esta atracción y atracción a la web, iniciamos como esas acciones ya que nos van a permitir conseguir que los usuarios se descarguen ese contenido o contenido más complejo a cambio de sus datos y convertir así estos registros a base de datos de la empresa, a la base de datos de la empresa. Algunos, por ejemplo, formatos que se suelen utilizar para conseguir esta atracción es, por ejemplo, de repente poner e-box, webinars, que son tan famosos ahora después de la pandemia, videos, tutoriales o videos que le sirvan de información al cliente, y poder hacer también como un checklist o una plantilla que permita que sea amigable con el usuario y que el usuario rápido la llene. Por ejemplo, les voy a contar algo que me pasó ahora en la gasolinera 1. En la gasolinera 1 yo siempre voy a la que está aquí por mi casa, toda la vida. Es en la única gasolinera que pago con tarjeta. En ninguna gasolinera me da confianza pagar con tarjeta, solo en esa. Y fíjense que hoy fui y iba brava porque ya iba tarde y me fijé que tenía la camioneta sin gasolina. Yo iba tarde para el lugar donde doy clases en la mañana. Ni modo, dije, yo voy a pasar. Cuando llegué, inmediato me ve el señor, porque es un señor, que me atiende una señora y un señor, pero hoy no estaba la señora. Inmediato me vio, me hizo señas que me fuera como a la bomba donde él estaba. Y le dije yo, ay, hoy se ando prisa, le digo yo. Así que en lo que pone ese volado, agárreme la tarjeta y sáqueme el crédito fiscal. Vaya, me dijo. Y se fue y me lo hizo súper rápido. Al final llegué como 20 minutos antes al trabajo, pero lo que les quiero contar es que aún así, cuando yo ya me iba, me llegó a dar mis documentos y estaba casi cerca de la caja. Y me llegó a dar los documentos. Este sí me atiende, este señor y esta señora sí me atienden bien. ¿Se acuerdan que les conté de uno que así me estiró la mano una vez que estaba en entrenamiento y ya ni lo he vuelto a ver, de hecho? De hecho que no lo he vuelto a ver, es cierto, no lo he vuelto a ver. Bueno, la cosa es que este señor me llevó las cosas al carro. Mire, aquí está, señora, no sé qué. Y siempre me dice mi nombre, me encanta, porque él, como yo le doy el DUI, por eso es el rápido, vea. Mire, y eso es como tener como ese chip de que uno puede personalizar a su cliente y el cliente se siente bien, no importa que sea gasolina lo que usted está comprando. O sea, personalizar siempre fideliza, fíjense. Y yo que soy mercadóloga, siempre me ando fijando en eso. Entonces, siempre que me llega a entregar, yo estoy casi segura. Bueno, ya sabe poder mi nombre, pero tanta gente que ven en el día, probable se le ha de olvidar alguno, pero él refuerza con el documento. Él siempre pide el DUI, hay lugares que ya ni lo piden, pero él siempre lo pide. Pero es porque esa es su estrategia, porque cuando entrega los documentos le dice a uno, vaya niña linda, aquí está su papel, y se refiere a usted por su nombre para despedirse. Y fíjese que hoy me dio mis cosas y me dijo, mira niña linda, porque yo le agarré, gracias, ¿no? Y bueno, ya subí la ventana, iba cuando me metió su carneta así en la ventanita. O sea, ya casi iba para arriba y me hace, mire, y no le contaron de la promoción y me metió el carnet de él así como en la ventana, pero con el lado del QR, no con el lado de la foto de él ni del nombre, sino que andaba un QR atrás de su carnet. Y le digo, no me dijeron, mire, bajé la ventana, porque me dio mala onda decirle, mire, voy precisa, a ver. Entonces vine yo y cuando la gente a mí me atiende así, me tomo el tiempo y ahí le pido a Dios que no me encuentre el tráfico, así voy con prisa. Y viene y me pone su carnet y bajé la ventana, ¿no? ¿De qué se trata? Le dije yo. Y miren, de verdad, yo estaba con el tiempo justo para llegar al trabajo. Pero yo cuando es así, me tomo el tiempo porque ahí es donde yo me doy cuenta que hay empresas que realmente sí capacitan a su personal en cuanto a atención al cliente y ventas. Porque ese muchacho, bueno, es un muchacho, es un señor. Ese señor realmente
podría pensar como cualquier bicho de ahora, vea, que a mí me han contratado para echar gasolina y ayudarle a la gente con el carro, el aceite, limpiar los vidrios y ya. Y cero técnicas de ventas, cero técnicas de atención, cero. Entonces, y cuando a mí me sale una persona que echa gasolina, me sale así, yo siento como que estuviera hablando con un alumno mío que yo le di clases del speech de venta y de cómo acercarse al cliente en el proceso de la venta. Entonces, me tomé el tiempo y ni modo, me quedé como 5 minutos y le dije, ¿de qué se trata? Explíqueme. Vino y me dijo, va, mírenme, usted escanea este QR, me dio, y va a poder participar en las rifas que vamos a tener. Es más, si ahorita se registra, de inmediato, si le sale un premio, aquí mismo se lo doy. Y si no le sale premio, no, como los raspables antes, ¿se acuerdan? Si no le sale premio, me dijo, no se preocupe que va a empezar a participar en el sorteo de los $1,000 mensuales que vamos a estar dando de combustible. Cuando me dijo así, $1,000, luego me dijo, y cuando me dijo así, oye, premio, dije yo, vea. Entonces, vine yo y abrí rápido la cámara de mi teléfono. No se va a tardar ni 2 minutos, me dijo así. Es rápido. Vine, escaneé el código y justamente cuando entro a su app, me sale una plantilla, que es lo que estamos hablando ahorita del tema de la conversión. Y yo ya soy cliente actual ahí. Pero ustedes, ¿qué creen que hacen con esos registros? Ellos están haciendo una base de datos. Júrelo. Júrelo que a partir de mañana a mí me van a empezar a caer los mailing. O sea, cada vez que la uno tenga promociones, no importa si es de las donas, me va a empezar a caer en mi correo electrónico. Me va a empezar a caer. Porque cuando yo metí el QR, obvio me pide el nombre, un nombre y un apellido, me pide mi DUI, imagínense. El DUI, ¿qué le puede decir a usted el DUI? Obviamente es para ir teniendo un documento. Después me pedía el correo electrónico, la fecha de nacimiento, creo que también me la pidió. Y de ahí, me pedía, me le daba un siguiente, era súper rápido. Y me salió una pantallita que decía, escanee su ticket de compra, factura o crédito fiscal, algo así. Yo pido crédito fiscal porque yo lo declaro. Entonces, como yo en el momento ahí tenía la factura, tenía dos opciones. Sacarlo de la fototeca o tomar la foto en el momento. Esas eran las dos opciones dentro de su app. Vine yo y lo traté de hacer y no me agarraba, entonces le tomé la foto y lo saqué de la fototeca y subí el crédito fiscal. Cuando estoy hablando eso en el carro. Entonces vengo yo y le doy, y el señor ahí parado, y le doy registro y le doy aceptar las condiciones, ¿verdad? Y ya, empecé a participar y le digo, ay, no me gané nada. La próxima, niña linda, pero hoy que ya está registrada, ya solo tiene que ir metiendo sus tickets o sus compras, que no sé qué. Y le digo yo, ok, está bien, me parece, así lo voy a hacer. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Ya le quedaron mi dato, hoy ya le quedó. Tiene mi correo, tiene mi DUI, tiene mi fecha de nacimiento. Con esos datos usted puede hacer maravilla en los mails, maravillas. Porque, por ejemplo, para fidelizar a un cliente, está el postventa psicológico. ¿Y qué hacen empresas como esta? De las bases de datos, vienen y filtran con fecha de nacimiento y mandan felicitaciones. Todos los de marzo, ¡pum!, lo filtran y les mandan felicitaciones de cumpleaños. ¿Por qué? Simplemente para fidelizar. Y acompañado puede ir de una promo. De una promoción, ya sea el combustible, que va a haber otras rifas, que participen en esa promoción nueva que han hecho de su app, que la gente se registre. Y uno, ¿qué hace cuando se fideliza? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Les estoy contando la experiencia. ¿A cuántos aquí? A 20 personas que probablemente tienen vehículo. Entonces, ¿qué van a hacer mañana? Van a ir a la 1. Algunos van a ir a la 1. Y si ya son clientes de la 1 y no les han contado la promo, van a preguntar. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hace este tipo de cosas. Eso es lo que hace. Y está amarrando la parte tradicional, que fue face to face, porque me explicó una persona que está en pista, y está amarrando el marketing digital
porque lo están haciendo todo a través de su app. Todo, todo. Y lo más que yo había participado en esa gasolinera es lo de la, unir el Dynamax, que ahí me quedé esperando mandarme la camioneta. Y la gasolina también, pero mire, tenía CIBE y lo llenaba, hacía planes y le iba. Y solo me faltaba el más para ganarme la camioneta. Entonces, eso es lo que hace este tipo de cosas. Y eso convierte. O sea, si aquí, por ejemplo, de estos 20, no usan uno, probablemente mañana empiecen a usar y se va a hacer conversión. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí es donde entra también la parte de la educación, de quién depende que también los clientes nos enteremos de todo esto, de los colaboradores. Es un señor, se lo prometo que es un señor. Y usted puede decir, esto me hubiera creído más que me lo explicara un bicho, ¿verdad? Pero es un señor, y de verdad que yo me quedé impresionada de la forma en la que él persuadió, sabiendo que yo andaba con tiempo, y se atrevió, porque le dije desde que llegué, ando con prisa. Y aún así, se atrevió a decirme que si me habían dicho de la promoción para que yo me registrara. Otro no se hubiera atrevido. Otro hubiera dicho, no le voy a decir porque ya me dijo que anda con prisa. Y no me hubiera dicho nada. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces algunos colaboradores que no, hasta con entrenamiento fallan porque asumen la respuesta del cliente. Y no se dan cuenta que el no ya lo tienen ganado, que lo que tienen que buscar es el sí. Entonces dejan ir clientes, dejan ir ventas. Ay, yo les pudiera contar tantas anécdotas, tantas, tantas. Quiero ver qué me están escribiendo aquí en el chat. Valor agregado, no hay que perder la esperanza, dice, ajá. Texaco hecho, dice Dinora, va, mañana va a la 1 para que se gane la gasolina. Creo, me dijo, palabras clave, dice Miguel. Puntos de leal, puntos leal, Dinora, ajá. A ver, ¿por qué palabras claves, Miguel? Vamos a ver, ¿qué aporta Miguel? Buenas noches, licenciada. Usted dijo, yo a veces pienso que cuando dicen la palabra promoción, como que se nos activan los sentidos, ¿verdad? Y aunque, como bien dice usted, llevaba prisa, pero pues no hay que perder la oportunidad. Y tal vez relacionándolo con lo que usted menciona, que dentro de todo el modelo hay que hacer alusión a esas palabras clave, ¿verdad? En lo que usted mencionaba. Básicamente eso. Sí, mire. Le voy a, de verdad que es bien complicado, yo les hablo por mí, en mi caso, es bien complicado que yo no me quede oyendo a alguien cuando de plano pierde miedo. Porque quizás como me dedico a esto, desde los 16 años trabajo en el área de las ventas, en la parte comercial, estudié eso. Doy capacitaciones, seminarios, cursos de eso, las carreras. Y realmente cuando a mí alguien de verdad me aborda y se acerca de manera correcta, normalmente me quedo oyendo. Y no puedo dejar esa parte evaluativa, porque soy bien así, ¿verdad? Que ando evaluando como cliente, pero también como, porque yo digo, por si un día me toca ir a capacitar esa marca, porque uno nunca sabe. Hace poco aquí con esta empresa, con Inglés Corporativo, me dijo el jefe, miren, necesito que capacite a la gente de Heladas Express. Primero no me decía la marca, me decía el nombre de la empresa, el SASB, ¿vea? No me decía la razón social. Y yo, ¿pero quiénes son? ¿Pero quiénes son? Era un curso cerrado, solo era para esa empresa. Y vengo y hasta que lo convencí de que me dijera quiénes eran. Pero me decía, servicio al cliente. Y yo, qué raro, dije yo, si esto solo venden en línea, ¿cuánta gente podrán tener de servicio al cliente si venden en línea? ¿Verdad? No, dígame quién, dígame, servicio al cliente, me decía. Bueno, para no hacerles largo, miren, el primer día de clase me di cuenta quiénes eran y cuántos eran. Eran 25 y todos eran hombres. Y resulta que eran los drivers. O sea, los que andan en las motos entregando el producto.
de las heladas express, que para los que no saben son de la Constancia. Entonces venden bebidas con y sin licor en línea, pero estos muchachos la reparten. O sea, al final, ¿qué les quiero decir con esto? Que esta marca identifica que aún teniendo esta venta en línea y todo el boom que tienen con su página, que hasta ya tienen una app y ya le cambiaron el nombre, se llama Tada, creo, Tada. Y en esa época se lo cambiaron, en esa época yo los estaba capacitando. Y fíjense que para empezar era súper temprano, vean, porque como eso empezaba a las 10, no sé quién compra licor a las 10, pero había clientes. La cosa es que a las 7 era la clase, de 7 a 8, de lunes a jueves, siempre. Y fíjense que, pero ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué identificó la marca para necesitar que sus colaboradores de las motos, que entre comillas, si usted no le explica, ellos eran repartidores? Y así literal me lo dijeron el primer día de clase. Porque ellos, el curso se llamaba El Arte de Vender. Y en la primera clase, mire, me preguntan que por qué los habían hecho, que por qué los estaban haciendo de la empresa que recibieran ese curso. Y yo me toca con un público así de difícil, ¿verdad? Porque me di cuenta el mismo día y yo casi siempre pregunto quién va a ser mi público para hacer una prueba diagnóstica y poder hacer mi clase lo más adecuada posible al público, ¿verdad? Más cuando son empresas cerradas. Entonces, cursos cerrados que solo son una sola empresa. Vengo yo y le digo al muchacho, ¿y por qué usted cree que no es necesario que usted sepa de ventas? ¿Verdad? Porque es gratis. O sea, básicamente la empresa está invirtiendo para que usted se forme. Le dije yo, vea. Y ya ustedes saben que hay empresas que con eso son tan renuentes, vea. Hay empresas que no invierten en sus colaboradores porque tienen un chip errado, que si usted lo forma, lo está formando para que se vaya a otro lado. Y no la saca de ahí, pues, y entonces no invierte. Entonces, esta empresa estaba invirtiendo en los jóvenes estos, y me dice este muchacho, es que nosotros no vendemos. El producto se vende en línea, nosotros no vendemos. ¿Quién le ha dicho eso? Es que nosotros solo repartimos. Nuestro trabajo, me dijo, es subirnos a la moto, me dijo, ir a dejar el producto a la tienda que lo pidió, a la casa que lo pidió, a la empresa que lo pidió, a la fiesta. Me empezó a decir. Ajá, le digo yo. ¿Y usted solo se baja y lo entregan? Sí, me dice. Ah, nos saluda, le dije yo. No, ¿cómo no? Ah, ¿verdad? ¿Y le dan propina? No siempre. Ah, pues hoy le van a empezar a darle. Porque yo le voy a enseñar cómo va a tocar la puerta de ahora en adelante, le dije yo. ¿Cómo va a entregar el producto de ahora en adelante? Porque si usted sigue pensando que usted es un simple repartidor, la venta va a haber un momento en que la gente lo va a sentir tan cero personalizado que se van a ir a comprarlo al súper. Y a usted no le conviene que la gente se vaya al súper, a usted le conviene que la gente siga pidiendo en línea. Porque si la gente deja de pedir en línea, ya no necesitan nada, tanto driver. Ya no van a necesitar tantos. Sí, es que éramos menos, liga, empieza otro, ¿verdad? Éramos como 10 y ahora somos 25. Y ahora estamos en Santa Ana, en Sonsonate, ¿en qué me empezó a decir? Vaya, entonces, ¿qué les conviene a ustedes? Que la gente compre en línea, pero ¿quién es la cara que la gente ve? Son ustedes. Por eso es que ustedes tienen que saber de atención al cliente, de ventas, del speech, y hasta las propinas les van a cambiar. Ay, no creo, Licón, créame. Crean, con que yo, siendo mercadóloga, doy propina. Cada vez que a mí me tratan bien, yo doy propina. No importa que dejarme una pizza hayan venido. Si a mí me saludan bien, normalmente doy propina. Y tengo un amigo que me dice, casi en todos lados doy propina. ¿Y ustedes sabían que en México, por ejemplo, eso es casi que de ley? En México, cualquier estado que usted va, todo el mundo da propina por todo. Si viene el del camión de la basura y le agarra de sus manos, en sus manos la bolsa, le dan propina. Y si viene el del gas, le dan propina. Si viene el del agua, le dan propina. Entonces, yo aquí en mi país normalmente lo hago cuando a mí me atienden bien. Y tengo un amigo que me dice, ¿y por qué da propina? Si ese es su trabajo, esa es su obligación.
me dice este mi amigo. Bueno, le digo yo, doy porque me gusta cómo me atienden. Doy porque incentivo y reconozco el trabajo de la gente. Y porque así la gente se da cuenta que cuando trabajan con amabilidad y empatía, son recompensados. Si toda la gente diéramos propina por cada vez que nos tratan bien, ¿cuántas cosas pudiéramos cambiar aquí? Estás pagando, me dijo, por un buen servicio. No lo veas así, lo ve, velo como que estás incentivando a que la gente ame lo que hace. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo reconozco. Yo le doy propina hasta la bicha de la pupusería que me viene a dar las pupusas aquí a la casa. Siempre que viene yo le doy propina. Entonces, esas cosas, justo como dice Miguel, que la buena atención se debe de premiar. Definitivamente se debe de premiar. Y a veces no es necesario dar una moneda, o sea, tantas cosas que uno puede dar, ¿verdad? Nosotros acá en la casa, nuestra colonia no es privada, pero tenemos una persona que anda cuidando y haciendo rondas aquí. Y yo a veces, miren, a veces hablo de la pupusería para darles un ejemplo y me dicen, ay, no le puedo mandar a la Evelyn, me dice el muchacho que me atiende a mí, se llama Kevin. Hoy no le puedo mandar a la Evelyn y a Linda. Te le digo que estoy a 4 casas, vea, por pereza a veces no voy, porque está lleno, vea, entonces prefiero que me las traigan. Y yo, ay, bueno, ni modo, entonces, pero me dice, pero miren, por aquí anda don Manuel, me dice, que es el vigilante de toda la colonia. Le voy a decir que se la lleve él. Y yo, no, qué pena, ¿cómo le va a decir eso a don Manuel? Le digo a veces, ay, yo sí ya le he pedido favores, me dice el bicho de la pupusería. No digan, si a usted le dice que sí, ah, pues, ¿sabe qué? Agrégueme unas 3 pupusitas para don Manuel y dígame las que me las venga a dejar. Vaya, porque a veces yo siento que don Manuel, como darle una moneda, es como, ahí sí, como no es su trabajo, siento que sería como muy, se vería raro, vea, prefiero darle cena, ¿verdad? Entonces yo, va, pero agrégueme entonces 3 pupusas y se las da don Manuel. Y ya cuando viene don Manuel, ya, mira, aquí le traigo sus pupusas. Y gracias, oye, por la cenita. Ese señor, todo el mundo le da comida, yo no sé dónde la mete, pero yo veo que varias gente le regala comida a veces. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? O sea, todas esas cosas premian, entonces se premian. Y yo no entiendo cómo hay gente que en la actualidad cree que porque tiene un puesto que no se llama vendedor, no están a cargo de. Para mí, estos drivers es como la imagen de lo primero que el cliente ve, la única cara, el único rostro que se le da a la marca, ¿verdad? Entonces, es como, pero ahí hay que hacerle creer ese chip a estos muchachos, ¿verdad? Entonces, todo eso es donde, ahí es donde les digo, a mí se me complica como mercadóloga no poner atención a todo eso. Primero, porque ando siempre evaluando, es lo que les digo, me cuesta. Y segundo, porque yo lo ocupo mucho en mis clases. Poner atención a todos esos detalles, yo como cliente, me ayuda a poder a veces extender una idea o un tema en una clase. Porque no hay nada mejor que ocupar ejemplos reales, verídicos. Incluso ayuda para que algunos estudiantes entiendan más la teoría. Yo he tenido alumnos que en exámenes no me saben poner el concepto teórico porque no se lo aprendieron, pero me explica, como lo dijo en el ejemplo, y hasta ponen el ejemplo que yo di en clase, esos son los que van, claro, los que van a clase y los que ponen atención. Entonces, cuando me lo explica con el ejemplo que yo les di en clase, ahí me doy cuenta que entendieron la parte teórica y que lo saben aplicar a la práctica, que es más importante que solo aprenderse un concepto, ¿verdad? Entonces, ahí como que va por añadidura esa parte. Entonces, volviendo a la parte, todos esos detallitos que les acabo de contar con un ejemplo son los que ayudan a la parte de la conversión. Entonces, la educación, digamos que tras haber convertido, los usuarios ya vienen y reciben de repente, y ahí es donde vengo, a través de un correo electrónico, información útil para cada una de las fases del proceso de compra. Para poder realizarlo, las empresas se sirven de técnicas como la que les acabo de contar de la 1, ¿verdad? Para que lograr como
llegarle al cliente de una manera más puntual. Voy a usar la palabra puntual. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene y sube los scores de los leads cuando se trata de cosas digitales y se va nutriendo esa parte, que es la famosa cartera de clientes que en el marketing digital se llama lead nurturing. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, el lead scoring? Este hace referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads. Es decir, ¿hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra? Y ahí es donde entran estas páginas como las Heladas Express, ¿verdad? Usted entra, miren, esos son bien buxos porque usted entra. Vieran cómo me costó a mí cuando me dijeron que eran ellos, porque yo lo primero que hago es como investigar la empresa, leer, ver qué venden, cómo lo venden, cuándo lo venden y así. Y no me dejaba entrar a la tienda en línea si no me registraba. Yo decía, no, yo no me quiero. ¿Y saben por qué no me quería registrar? Porque pues sí, por lo que venden. Yo soy docente en la U, a mí me daba miedo que me quedara que un alumno mío trabajara ahí. Imagínense, Dios mío, ¿cómo le explico que lo estoy haciendo por mi investigación? ¿Verdad? Entonces fue como, no me dejaba entrar. Si yo no ponía mis datos, yo no podía entrar a la dichosa página en línea, a la tienda. Miren, ahí me ven, vea, yo diciéndole a mi esposo, ¿y qué hacía? Le tuve que decir, mira, ayúdame. Y mi sorpresa es que ya tenía usuario, ¿verdad? Entonces viene y se metió. Y ya cuando me metí, ahí me fui dando cuenta de, o sea, ¿por qué lo hacen así? Y es por lo mismo, porque ellos quieren ir registrando, ¿verdad? La información de sus usuarios. Y si usted de repente se metió y abandonó el carrito, ¡pum!, le cae un correo para ellos. Mire, ahí dejó el carrito abandonado, compre. Y si no, le caen las promociones, ¿verdad? Cuando se ponen que más baratas o al 2x1 o con regalías, porque de hecho vienen con muchas regalías. O sea, yo le pregunté a ellos porque usted compra de repente dos six pack, por decirle algo, de una marca X y a veces viene con regalías de otro six pack de gaseosas o cuando estuvieron los de la Coca-Cola que estaban queriendo meter la Coca-Cola con café. ¿Se acuerdan? Que la estuvieron queriendo meter mucho. Empezaron a mandar regalías, la lata más chiquita de esa. Si usted compraba cervezas, le mandaban esas regalías. Entonces, todo eso, cuando usted se registra y deja el carro abandonado, le mandan el recordatorio y le dicen, le vamos a mandar regalías. Y hasta le mandan a veces bebidas energéticas como el Powerade y el Gatorade y ese. Otras que marcas que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que logra esta parte del registro. Entonces, el lead scoring, eso hace referencia a la parte, digamos, de cualificación. Entonces, ahí nos damos cuenta quiénes están más cerca, quiénes nos abandonaron y están alejándose. Ya, en otras palabras, es lo que permite como medir la temperatura de un contacto. Ya, la parte en qué nivel está. Respecto, por supuesto, a la intención de adquirir un producto o servicio. Y al mismo tiempo de saber también cómo va evolucionando la postura de un cliente potencial, ¿verdad? Y, por ejemplo, el lead nurturing que les decía yo, es aquel proceso que ya va permitiendo entregar ya por correo electrónico y de una forma, digamos, automatizada, ya contenidos más personalizados, que es lo que va a pasar con la 1. Si la 1 sigue haciendo estos registros, ya está nutriendo su base de datos y entonces estos leads ya van a ser más personalizados, ya van a empezar a caer correos donde le van a mandar una felicitación de cumpleaños, en donde le van a avisar cuando pongan promoción en sus tiendas de conveniencia, que son los Star, no sé cómo se llama, no, los Pronto se llaman, ¿verdad? Pronto se llaman las tiendas de ellos, cuando ponen el café al 2x1, cuando ponen las donas al 2x1, o cuando ponen la promoción de donas que compra 6 y se lleva 7, todo eso le va a empezar, se nota que soy cliente de ellos, ¿verdad? Pero le va a empezar a caer ya por correo. A veces no nos damos cuenta si no es que llegamos a la tienda.
Ahora, con esa nutrición que han hecho con la app, van a lograr entregar correos electrónicos más personalizados. Y de forma, digamos, automatizada, contenido personalizado también. En función de la fase del ciclo de compra, si es para el usuario, de su perfil y de su comportamiento. Entre más metamos facturas o tickets en esa aplicación cada vez que vayamos, más nos acercamos a ellos. Más formamos parte de su lead scoring. Entonces, además de estas estrategias de automatización del marketing, en esta fase también se puede aplicar estrategias de personalización de los contenidos y también de los elementos que voy a subir en la web, ¿verdad? Entonces, digamos que gracias a la tecnología y a las famosas cookies, podemos hacer un seguimiento de lo que se ha visitado el usuario, de dónde está, lo que digamos, lo que nos permite también, por ejemplo, orientar el tipo de contenido de ofertas y de acciones a las que se expone cada persona que visita nuestra web. De este modo, digamos que nos aseguramos que cuando sigue navegando por internet se encuentre con contenido que realmente le permita avanzar en su proceso de compra dentro de nuestra página, o de nuestro blog, o de esa tienda virtual. El cierre y la fidelización, pues aquí finalmente digamos que llega un momento en que estamos en una fase de cierre, en donde ya el cliente decidió comprar, y es donde empieza el inbound sale, ¿verdad? Ya la parte de la venta, pero el inbound marketing no solo orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos, entre digamos que lo que podríamos mencionar son pues mantener a los clientes satisfechos, ofrecer la información que pueda resultar útil, cuidar de aquellos registros que pese a que nunca van a llegar a ser clientes, por ejemplo, por falta de poder adquisitivo, pero siguen todas las novedades de la marca y puede ser que se lo cuenten a alguien más y por lo tanto pueden convertirse como en prescriptores de la imagen o de la misma marca de nosotros en internet, ¿verdad? Porque nos recomiendan aunque no lo usen. El marketing también relaciona al limbo que nos permite lograr que este cliente siga con nosotros a través del cross-sellis o del upsellis y de la fidelización, o lo que es lo mismo, todos los procesos automatizados que podemos utilizar para conseguir ya que los clientes que están en nuestra base de datos nos vuelvan a comprar. Que hagan, por ejemplo, ampliaciones en nuestros servicios y que estén satisfechos con el contenido que les vamos a entregar. Entonces, como puede verse, la metodología inbound marketing es bien amplia y nos permite también abordar desde el momento en que alguien tuvo una necesidad y que llevó a cabo la primera interacción con nuestro contenido hasta el día que, que esta persona finalmente nos compra y nos dice adiós, no nos compra y si igual se sale. Ya cuando se plantea desde el proceso de compra del usuario o desde el embudo de marketing, el trabajo que se hace, primero utilizando herramientas de tracción y atracción para conseguir captar ese tráfico orgánicamente, aplicando acciones de marketing ya promocional. Y después poniendo en práctica también todas las técnicas que nos van a permitir ya cualificar y educar como los registros de la base de datos sobre quienes vamos a aplicar ya trabajos de scoring e inbo, ¿verdad? Y gracias al inbo marketing también podemos saber lo que cada persona necesita en cada momento y dárselo, pues, en función de si es, digamos, si ese registro lead está más o menos cualificado. Así, digamos, que cada una de las personas que tenemos en nuestra base de datos le ofrecemos contenido, pero de diferente tipo, pero relevante para el cliente, según ya la fase de proceso de compra en que este se encuentra. O sea, ahí hacemos como la parte de cierre de negocio. Por aquí estoy viendo chats. Vamos a ver, me voy a salir para poder leer bien. Dice. Ajá. Ajá, soy de la. Ajá. Envían regalías, me da muy bien, Carla, gracias. Ah, se había levantado el micrófono. ¿Y qué me iba a decir esto? No, dígame su aporte. ¿O era eso? Sí, eso le iba a decir también recordando que. Yo cumplo años en diciembre, entonces fue medio risa
que... Un solo regalo le dan, qué feo, ¿verdad? La primera semana de diciembre cumplo yo. Y era mediados de noviembre y a Solway y otros más que estoy suscrito ya me habían mandado que fuera a canjear. Pero regalías directas así. Usted va y solo muestra eso y le vamos a dar esto. Y aún era hace poco que acababa de renovar lo de Prisma. También Prisma me mandó. Entonces es interesante ver cómo esas empresas, ¿no?, tratan de incentivar. Porque al final uno dice, vaya ejemplo, ¿cuánto uno paga por la membresía de Prisma? Y si de vez en cuando, por lo menos, ¿no?, le reembolsan algo, ¿no?, de lo que uno invierte con ellos, quiero decir, como que lo hace uno estar más fiel a la marca, por cómo es la marca con uno. Y sí, eso también, recordando eso, lo de las visas, sí, ay, no, yo, como usted dice, los correos uno los revisa diario, porque si no, ay, no, se vuelve loco después borrando tanto. Ay, pero si alguien estresa ver el numerito en el sobre, ay, no. Es interesante ver cómo manejan y de igual manera como que es un incentivo, ¿no?, para los que son emprendedores y que su emprendimiento es mayor, ¿no?, que tienen un ingreso mayor y todo lo demás, que se recuerden de esa comunidad que les sigue, ¿no? Y qué bonito es recibir un mensaje como un buenos días, mire, tenemos estas promociones, ¿no? Sería interesante aplicar también, ya que ellos las aplican, pues uno, ¿por qué no? Lastimosamente uno no lo hace, quizás a veces por el tiempo, las circunstancias, no lo hace, pero en ese momento quizás la persona anda buscando un detalle, anda buscando lo que uno da, pero como no lo promociona, seguimos igual. Exacto, correcto. Muchas gracias, Carla. Fíjense qué interesante lo que dice Dinora también ahí en el chat. Se vende productos, servicios, el conocimiento, la fuerza de trabajo. Todos somos vendedores. Eso es lo que yo siempre he dicho. En cualquier oficio o carrera en que usted se especialice, yo siempre he dicho que tenemos que tener como esa mentalidad, ¿verdad? Darle la importancia que se merece la parte de saber un poco de marketing y venta, siempre, y atención al cliente, ¿verdad?, como va de la mano. Y no porque sea mercadóloga, sino que realmente les digo que debería de ser necesario. Que a veces yo me he topado con gente, por ejemplo, odontólogas, que me dicen, independientes, y me dicen, ay, que el paciente, tengo paciente, pues, ¿qué? No sé qué hacer. Quizás porque no tengo bien alimentadas mis redes sociales y en mi mente es como, no es eso. O sea, no es solo eso. Depende también a quién tenés en la recepción, ¿verdad? ¿Quién tenés de administrativa ayudándote, de asistente administrativa? ¿Quién le da seguimiento a tus pacientes que cancelan? ¿Por qué cancelan? ¿Me entiendes? Entonces es como explicarle a alguien así, a un odontólogo, que no es solo el hecho de tener una red social bien alimentada, sino también quien recibe al paciente, ¿verdad? Y al mismo tiempo ellos mismos, ¿se imaginan ustedes toparse con un odontólogo que ni le platica nada y usted así con la boca abierta y que no le platique nada? O sea, es bien feo. A mí me da cólera que me atiendan así. A mí platíqueme, aunque no le pueda contestar. Pero platíqueme, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando uno va al salón de belleza, a mí me da cólera que me atiendan y nadie me platique. O sea, yo realmente, ay, yo siento que las cosmetólogas son nuestros psicólogos. O sea, uno llega porque no puede pagar el psicólogo. Entonces, yo digo, platíqueme, ahí hago catarsis, o sea, y me quejo de todo. Cuando yo, miren, y las bichas se mueren de la risa. Gracias a Dios voy a uno donde las bichas sí platican. Pero ellas se mueren de la risa porque dicen, ay, viene la niña yendo a hacer catarsis. Y yo, pero les entretiene, les digo. Y cabal, platica, mire, hasta la que me está lavando el pelo le saca un chambre. Cuando me siento, la otra que me lo va a secar, me saca otro chambre. Y así, vea, de mi vida, claro, yo llego a hablar de mí, vea, no llego a hablar de las clientas, vea. Pero es que así es, o sea, porque uno va donde se siente cómodo, ¿verdad? Entonces eso es parte de generar también un buen ambiente agradable, ¿verdad? Es decir, uno, yo cuando llego ahí me siento bien chévere, ni me quiero ir. Cuando llego al salón, vean, porque platico un montón.
con ellas y como ni me cuesta, niña, yo feliz de la vida. Entonces, igual cuando voy donde la pediatra de mi hija, miren, mi esposo me hace caras. Al punto, porque la doctora ya me cachó y se pone a platicar conmigo. Pero es que así es, o sea, uno tiene que tratar la manera de platicar con sus clientes. Eso le ayuda a entender el comportamiento de su cliente actual. Entonces es bien importante esa parte. Miren, en la universidad estoy dando, estamos en una de las materias que doy que se llama ventaja al detalle. Hoy fueron las defensas, hoy fueron las deposiciones de una investigación que están haciendo los grupos de trabajo del comportamiento del consumidor. Y justo está, cada quien escoge una marca y hoy presentaron los resultados. Entonces, miren, cada vez que yo veía que un resultado no pegaba, lo paraba al que estaba exponiendo y decía, ¿por qué no le pega? Es que lo que pasa es que me hicieron una del Decoffee, como es una de las marcas que yo capacito. Y me van saliendo, miren, y se arriesgan porque saben que yo los capacito y aún así tienen el valor de agarrar esa marca sabiendo que me los puedo quebrar. Pero yo lo valoro mucho eso porque no le tienen miedo. Y me vienen a decir que la parte donde estaba el tema de porcentajes de las edades, que eran menores de 30 los consumidores, y miren, yo me indigné. Y no es así, le dije. Y resulta que se habían ido al de Coffee Cup de Plaza Mundo a hacer la investigación, o sea, pasar el enlace a los clientes específicos de esa sucursal. O sea, no está mal, pero entonces el objetivo se enfoca en eso. ¿Qué es lo que quieren? Que la franquicia de la Plaza Mundo le llegue a otro público, entonces se orienta la investigación en esa parte, marcando un objetivo principal. Y por ahí iban un poco quebraditos, porque no hicieron el objetivo basándose en eso, sino que ahí hubo un poquito de digamos, se extraviaron un poco ahí. Pero para eso están las clases, ¿verdad? Para eso son las evaluaciones, para ir corrigiendo esa parte. Entonces, es bien importante por eso que nosotros también entendamos estas etapas de la metodología INBO, porque todo eso, fíjese, que entra en la educación. Tanto en la parte de la etapa de la educación, tanto como del cliente, como también de la empresa, porque nos ayuda a entender un poquito más y lograr así los cierres que tanto buscan las empresas. Para ir cerrando, fíjense que vamos a terminar el tema, eso me gusta, mañana vamos a tratar de ver dos temas y el jueves o los otros dos para terminar todo. También están las estrategias de inbound marketing que se necesita para estas estrategias. Entonces, como ya vimos las fases, les voy a poner aquí. Esperen. Ay, sí, se va a acabar el tiempo, esperen. No puedo. Aquí. Digamos, aquí están las fases, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Es la pregunta en estas estrategias de inbound marketing. Si ya sabemos que la fase de atracción es la primera fase de inbound marketing, digamos que los elementos clave son contar con un blog bien trabajado. Digamos que es como una pieza clave de la estrategia, contar con una página bien trabajada, una tienda en línea bien elaborada, limpia, sobria, amigable. Entonces, esta herramienta nos va a permitir posicionar nuestra marca con referentes del sector y gracias, por supuesto, al contenido que le vamos a ir cubriendo, las diferentes necesidades a nuestro buyer persona. Digamos que para que un blog triunfe o una página triunfe, debemos asegurarnos de trabajar como correctamente nuestro SEO, o sea, que nos encuentren en los primeros búsquedas, o sea, que ya lo vimos en ese tema, de manera que esos contenidos que estamos nosotros elaborando cubran las necesidades de nuestro potencial cliente y así logremos posicionarnos en esos buscadores, ¿verdad? Digamos que también podemos difundir nuestro contenido en los diferentes perfiles sociales o las redes con los que nosotros tengamos como marca, siempre teniendo en cuenta que será más positivo trabajar aquellos en los que sabemos que se encuentra nuestro público objetivo. Es decir, que no todas las redes me van a funcionar. Tengo que identificar, tener tantas redes sociales no quiere decir éxito o eficacia. Si usted elige redes sociales, debe de elegir la correcta, la que realmente le va a llegar al segmento que usted escogió.
Esa fue otra de las cosas, y con esto voy cerrando, que me pasó en este taller que les digo de la investigación esta que hicieron mis estudiantes. Porque me pasó en una, por ejemplo, unos hablaron de Santa Eduvigis, la panadería. Estos me salen con que resultaba que la mayoría de los clientes eran de Instagram. O sea, ¿qué le dice a usted esa red? Que son bichos, ¿verdad? Y vuelvo y les dije, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? Ah, no, es que nosotros, ahí se defendieron, porque nosotros hemos orientado nuestra investigación a saber por qué no le llegamos a ese público, o sea, a la generación X o alfa, ¿cómo se llama? No, la alfa, ajá, las que son menores de 30. ¿Por qué no le llegamos a esa generación? Entonces, por eso tuvimos que poner esa pregunta de a dónde ven la publicidad. Y por eso es que sale el Instagram, porque nuestro público todo es joven, porque queremos saber por qué Santa Eduvigis no logra cubrir ese mercado. Ay, miren, solo porque me dijeron eso, dije, va, vamos bien, pero voy a leer el trabajo porque entregan un informe. Pero con esa respuesta me da un indique a mí que no andaban tan perdidos como nosotros. Entonces, por ahí es donde va como uno viendo esa parte. No todas las redes nos van a funcionar. Tenemos que escoger la correcta. Entonces, ahí podemos difundir nuestro contenido, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, que siempre va a ser más positivo trabajar en la que sabemos, en la que nos va a convenir. La campaña de publicidad online también nos va a permitir acelerar la generación de visitas hacia nuestro blog, hacia nuestra página, hacia nuestra tienda, y así conseguir pues, resultados más rápidamente. Y así, en la fase de conversión, lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que lo que buscamos es conseguir esas visitas en nuestro blog, o en nuestra tienda o en nuestro sitio, que se convierta en registro de nuestra base de datos. Por tanto, digamos que algunos elementos claves podrían ser, digamos, ya la llamada de acción, los famosos CTA, que son como esos formatos o textos o botones que aparecen en nuestras páginas o en nuestros sitios que llamen la atención e inciten al usuario a realizar una acción correcta, concreta, o sea, que compren, pues. Los landing page también, o las páginas de destino, en las que los usuarios pueden descargarse el contenido que les hemos ofrecido en el CTA, o sea, en el llamado de acción, o en el botón CTA, tras rellenar un formulario en el que solicitamos una serie de datos y que hará que pasen a formar parte de nuestra base de datos. En la fase de educación, una vez que ya contamos con la base de datos formada por los registros que ya hemos dicho, ¿verdad?, que se tienen que hacer y que a través de los CTA en nuestros artículos ya tenemos y que podamos tener como ese scoring lead y ese nurturing, ya lo que vamos a hacer aquí es enviarle una serie de emails recurrentes compartiendo con ellos contenido adicional que pueda resultar útil. Ya el objetivo será estar como en la mente del usuario en el momento en el que vamos a tomar la decisión de compra. Y por último, ¿verdad?, ya la parte analítica de resultados. Digamos que esa es otra parte bien importante del inbound marketing, aunque no una fase propiamente, el análisis, de resultados. Es muy importante que seamos conscientes de cómo están funcionando las acciones que hemos puesto en marcha para poder mejorar de manera constante. Ya para eso podemos utilizar, analizar cómo es evolución de diferentes métricas, como por ejemplo la captación de visitas por canales, la captación de lead por canales, la evolución de los leads cualificados, clientes generados por los canales, ratios de conversión entre cada uno de los estados del usuario, es decir, que realmente de leads pasó a cliente, ¿verdad?, potencial. Con eso vamos a cerrar este tema. Y lo último, rapidito, para no quitarles más de un minuto, esta parte. Los resultados del inbound marketing lo que hacen es que aumentan los contactos cualificados del marketing de una empresa, aumenta los registros de una empresa, incrementa las visitas también que recibe la web, la tienda, las redes sociales, el blog, lo que usted tenga para hacer marketing digital. Con eso vamos a concluir con los resultados que da el inbound marketing y terminamos el tema. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana rápidamente? Tenemos que tocar un poquito de la metodología de retorno de inversión, que esa es bien breve,
un poquito de la campaña Inbound, que también va a ser más rápida porque ya vimos toda la metodología Inbound Marketing. Y el jueves nos tenemos que enfocar un poco en la estructura ya de una campaña publicitaria en Facebook, identificar bien los objetivos de las campañas de Facebook y el lanzamiento de la campaña y el proceso de conversión. Esos tres los vamos a ver el mismo día porque todos están relacionados, ¿verdad? Sin embargo, creo que no les he pasado presentaciones de esta semana, solo estas que estamos viendo. Entonces, lo que voy a hacer es que ya mañana, por la mañana, les voy a compartir la 12 y la 13, que es la que vamos a ver. Y el jueves en la mañana les comparto la 14, la 15 y la 16, que son de lo mismo de las campañas de Facebook, ¿verdad? Preguntas. Hasta aquí. Muy rápido lo di. No, hoy sí me tomé el tiempo porque casi no les di la palabra y me van a disculpar, pero teníamos que terminar el tema. ¿Todo claro? ¿Me levantan la mano si ha quedado claro? ¿Me levantan la mano si ha quedado claro? Perdón, me desconectó. Bueno, miren, nos vamos a quedar hasta aquí antes que empiece a fallar el internet. Les agradezco mucho por su puntualidad. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Y mañana prometo darles más espacio. Se cuidan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.